get boom, boom, boom. Gotta get that boom, boom. Muy bien, en unos minutos Rasmery Quirós estará aquí renovada haciéndose sus fotos, como ahora me estoy haciendo yo con Raúl de Photomagic. Bueno, su cambio, como siempre, se realiza gracias a que envían ustedes sus cartas a nuestro Facebook, Hola Perú. Yo voy corriendo a Plaza Norte, nos encontramos ahí, tomamos un cafecito y empezamos el recorrido. Pero antes, siempre te llevamos donde Gladys Dubois para que te relajes un poquito. ¿Lo vemos? ¿Estás? ¿Cómo estás, señora Gladys? Bienvenida a Nuevo Milenio, tú eres la ganadora de la secuencia Renuévate. Yo sé que anhelas, esperabas este momento, ¿no? Y anhelabas ser ganadora, entonces te vamos a tratar acá en Nuevo Milenio como una reina. Pasamos a Nuevo Milenio para ver qué tratamiento es el adecuado para ti. En ese momento con Rale estamos trabajando todo lo que es masaje relajante, los masajes terapéuticos. Como sabemos, él trabaja a base de la energía, ¿no? Ella acaba de salir de un embarazo, ha tenido pigmentaciones, ha tenido cloasmas, entonces es una piel maltratada por un embarazo. La técnica alemana consiste en pulsar puntos energéticos, órganos y tejidos y músculos con la acupresión. A Rosemary le vamos a trabajar un tratamiento facial. En este momento se estila mucho lo que son las limpiezas de cutis, las hidrataciones, las nutriciones. Vemos esta parte de acá, está áspera, como un poco enrojecida. Acá estamos aplicando un agua de rosas para ayudar a desinflamar la piel, a descongestionarla, a refrescarla. Acá estamos aplicándole a Rosemary una mascarilla, pero es completa, que tiene contorno de ojos para desinflamar también los párpados. Contiene manzanilla, aloe vera. Hoy estamos trabajándole su tratamiento facial con su mascarilla, que va a estar 20 minutos a media hora. Y vamos a aprovechar en trabajar lo que es la cavitación en la parte del abdomen, puesto que ella tiene, como vemos, flacidez, tiene estrías. Le hemos diseñado lo que es el delineado de párpado superior y el párpado inferior, ¿no? Como vemos, ella no tiene, tiene unos ojos grandes, bonitos, tiene pestañas largas. De verdad, sinceramente, que le va a quedar muy bonito la técnica a ella, puesto que tiene unas cejas bien formaditas. Muy bien, nuestro recorrido continuó en Plaza Norte. Por supuesto, me encontré con ella, con Rosemary, para buscar zapatos altos, para encontrar todos los accesorios que ella necesitaba y, por supuesto, quitarle la cola. Vamos a ver qué pasó. Estoy en Plaza Lima Norte, venía a encontrarme con Lorena. Soy un poco nerviosa porque no sé cuál de las opciones me va a quedar. Las tres me gustaron. Siento nerviosa porque soy gordita. No sé si la ropa me va a quedar. Ya quiero empezar el recorrido. Acompáñenme a buscar a Lorena. Vamos. Rosemary, no sabes el gusto que me da que estemos aquí, de verdad. De alguna manera, Lorena, yo soy feliz de conocerte y que me ayudes a cambiar de look. Hace poco di a luz, estoy un poco fastidiada con las manchas que tengo en la cara. Ay, sí, nos salen manchas, pero sí. ¿Cómo que vamos a hacer un súper tratamiento? Y además, sí, el tema de su pelo. Sí, mi no cabello. No te lo quieres soltar. ¿Por qué? Porque es sambo toda la vida, se me hace así, se me esponja horrible. Y quiero cambiar de experiencia para sentirme mejor. Lo importante es que estamos listas para empezar nuestro recorrido. Y de todas maneras vamos a pasar una mañana muy bonita, ¿sí? Gracias, Lorena. ¿Empezamos? Claro que sí. Vamos. Me encanta esto, por ejemplo,
ejemplo, con un saco, con un bonito saco, un pantalón que haga contraste. O tenemos este polo que también, ¿no te gusta? Está bonito, ¿no? Estos polos o estas blusas. Bueno, también hay en... ¡Ay, no sé! Todo está súper bonito. ¿Nos probamos? Vamos. Mejor dicho, ella se prueba, Rosmé. ¡Vamos, vamos! Oye, no te vayas a hacer sencilla. A ver, ¿cuál escogemos? ¡Ay! ¿Y si encargo? ¡Ay, no! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Salva, bandido! Voy a llamar. A ver si está lista. ¡Rosmery! ¡Wow! Bueno, la correa está espectacular. Ya me la imagino con el peinado, los tacos. Me gustó, ¿eh? A ver, una modeladita para Rosmery, por favor. ¡Ay, Dios mío, cómo se ve mora! Tenemos que hacer un montón de cosas. ¡Rosmery! ¡Ya está! A ver, ¡ay, qué bonito! Me encanta el pantalón labrado, precioso. Y tu blazer con la blusa. Se ve bonito, ¿ah? Está súper simpático. Y lo usas porque te puedes poner con un jean, te puedes poner con un pantalón negro, te puedes poner con una blusa de cualquier color. Por si acaso ya le di la leche a tu hijo. Muy bien, vamos a ver la modeladita. ¡Ay, cómo se demora tu mamá! ¡Ah, qué bien come este chico! ¡Ya está, mamá! ¡Mírala, Rosmery! ¡A ver qué bonito! ¡Mira, qué bonito! Mira, es el mismo pantalón enlabrado con este saco marrón. Y en este caso, a ver, vamos a desabrochamos un poco. Tenemos el polo hueso. ¡Ay! Ahora sí que se cambia porque creo que quiere teta. Ok, gracias a Clayder. Ahí está, vamos a beber, bebé. Oye, me parecen lo máximo, pero mira lo que encontré. ¡Tu talla! Pruébate estos también, que me parece que contrastarían súper bien con lo que estamos llevando. ¿Sí? A probarse, rapidito, rapidito. Vamos, vamos. Let's have some fun. This beach is... Miren el detalle de atrás, espectacular. Súper bonito. Me encantan, la verdad. Yo creo que, bueno, uno de estos tres vamos a coger de todas maneras. Hacer esta, pero a ti te gusta mucho esta porque obviamente, como se habrán dado cuenta, tiene mucho que llevar el biberón, o si no esta, que también es un lindo tono, pero se me ocurre que... ¡Ay, qué bonita esta! ¡Mira qué linda! También está preciosa. Pero vamos por acá, vamos a seguir viendo. ¡Ay, las bolsas, el bebé, las carteras! Gracias. Ay, gracias a ti. Al fin escogimos. ¡Ay! Oye, nos estamos llevando una cartera. Eso no. ¡Oh! Dios mío, disculpen. Vamos, vamos. Esperando, ya falta poquito, por favor, nos envuelve todo. Media tienda. Te va a quedar preciosa. Me encanta, te vas a ver divina. Pero no, no, estoy tan contenta. ¿Estás feliz? Estoy feliz. Allá. ¡Oh, ya! No, yo también tengo dos. La próxima vengo con mis hijas. ¿No? Gracias. Gracias a Pink. Muchas gracias. Toma. Gracias a Clayder Pink, plata.
platanitos, Tisa y Sarcleti. Bueno, y gracias, por supuesto, a Plaza Norte, que nos reciben con tanto cariño. Ahora sí, seguimos aquí en un minuto. Ya estamos listos, 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 listos. Ahora vamos a Lorena Salón. Ahí la convencimos, le cortamos. ¿Qué le hicieron? O sea, vamos a ver lo que hicieron nuestros especialistas. Su famoso laseado, lo vemos. Make me wanna say, oh, oh my God. We gotta fight, baby, ooh. Oh my God. Don't stop. Everybody's looking for love. Tick-tock. Ain't that the reason you're at this club? We gotta fight, baby, fight for this love. You only get one shot. Hola, Romery, ¿cómo estás? Mi nombre es John. Con lo que veo que siempre paras con el cabello amarrado. Tu cabello es algo ondeado ligeramente, pero se te esponja, ¿no? Y no sabes qué tipo de corte llevar. Lo que esta vez vamos a hacer, te vamos a hacer un laseado permanente. Es un laseado permanente para que ya el cabello lo lleve suelto. Y te vamos a hacer un corte distinto, bien texturizado por la cantidad de cabello que tienes. Bueno, le he puesto un poquito de rosa, con un poco de lila, algo de negrito, pero súper natural para el día. Como siempre les digo, hay que arreglarnos siempre bonitas, ¿no es cierto? No porque eres mamá y atiendes a los chicos, te vas a estar desarreglada. Una cosa súper natural, un gloss natural. Y así le dejamos a Rosemary aquí en Lorena Salón, con bebés y todo incluido. ¿No es cierto, bebé? Ella quería su laseado japonés y así ingresará en un minuto. Vamos a una pausa y volvemos con Rosemary totalmente renovada. Me entusiasma verla. ¿Y a ti? Vamos, ya volvemos.